¡Ey! ¿Qué pasa, chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera con el Madrid. Y vamos a continuar, estamos en marzo, como veis, nos quedan poco más, bueno, no, nos quedan 3 meses. Sí, un poco más de 3 meses y llegamos a la final de la Champions para acabar la temporada. Y nada, pues vamos a comenzar, tenemos partido contra el Getafe. También tenemos Champions contra United, esa eliminatoria que está hecha realmente. Tenemos partidos importantes en Liga, el Sevilla, el Barça, Valencia, Villarreal por aquí. Y bueno, todavía quedan por aquí las eliminatorias de Champions, porque sí, nos vamos a meter en cuartos, tío, es evidente. Ganamos 0-2 en Old Trafford y lo tenemos casi hecho. También hay partidos internacionales, amistosos, así que no son muy importantes. Y sin más, vámonos al primer partido, ¿vale? Contra el Getafe. Me habéis dicho un truco que habrá que probarlo, intentaremos probarlo hoy. Y es que cuando aceptemos la oferta de cesión que nos hagan por un jugador, tenemos que poner a ese jugador transferible y entonces el jugador se va. Yo no sé si esto es real, pero si es real podría valer una fortuna. No, en serio, si es real, tío, pues igual nos sirve para sacar cedidos a algunos jugadores que no se han querido ir. Tenemos el primer partido, ¿vale? Que es contra el Getafe en casa. Y teniendo después al Manchester United. Sí que es verdad que la eliminatoria de United está hecha, pero es que... ¿qué hacemos con el centro de la defensa? Porque no tenemos a nadie. Tejero de central. Tejero de central, me da a mí que no. Vamos a mirar en el filial. Oye, igual hay alguien aquí en el filial, algún central en el filial y lo podemos subir. Lateral y lateral. Lateral y lateral. Vamos a subir a David Navas, que es mejor. Y ahora vamos a mirar si David Navas, por un casual, puede jugar de central. Y si no puede jugar de central, me da igual, va a jugar de central. Porque no hay otro, nada, de lateral. Pues me da igual porque es que no hay otro. Es que no hay otro. Está Rivero lesionado, que es el quinto central. Está Pomencaro lesionado, que es el cuarto. Pues Navas, Navas vas a jugar, vamos a poner a Vallejo a la izquierda. Y así nos vamos a quedar, la verdad. Es que tampoco hay muchas más opciones, la verdad. No, es que no hay otra cosa para hacer. Y aquí en el banquillo, pues le voy a dejar libre y que el juego ponga quien le dé la gana. Vamos a enfrentarnos al Getafe, vale, el primer partido del episodio. Sacamos... no sacamos muchos puntos al Barça, 3. 3. 3 es nada, 3 es una tontería. Vamos al primer partido, ¿vale? Contra el Getafe en casa. Y con ese equipo que ya habéis visto, ¿no? Juega Navas este, que acabamos de subir del filial. Han puesto a Varane en el banquillo. Hasta cierto punto comprensible, ¿no? Tampoco hay otro jugador. Y marca Mariano. Marca Mariano, ahí está. Se lesiona Vinicius, más lesiones, ¿no? Por favor, dejadme, tío, de lesiones. Marca Kovacic. Esa lesión de Vinicius no me gusta. Pero veis, arriba pues tenemos menos problemas. Si se lesiona Vinicius, pues tenemos a Odegaard, que tiene 80 de media. ¿Qué pasa a la defensa? Que es sustituto de Rivero, que tiene 71, creo. Y pasa que Rivero también está lesionado. Y ahora hemos tenido que poner a un lateral que acabamos de subir del filial, ¿no? Es un poco aquí locura. Pues lo de Vinicius no pinta bien, ¿eh? lo de Vinicius pinta muy mal, ¿eh? Ah, pues no. Ah, pues no. No sé, una lesión de 2 días y que te ponga ahí la ambulancia. Joder, que son 2 días, que no es nada del otro mundo, ¿sabes? Yo creo que se ha confundido aquí el juego un poco, ¿eh? Vamos a avanzar. Párate. ¡No se para, tío! Vale, sí, se ha parado. Ya me iba a poner muy nervioso, tío, en serio. Porque es que hay veces que no se para. Ahora se ha parado, pero hay muchas veces que no. Hacía mucho que no pasaba el de la moto haciendo el gilipollas, ¿eh? No sé, me ha extrañado. Tenemos una oferta de cesión por Salomón Cárdenas. Vale, a ver, este jugador es la primera oferta de cesión que recibe, ¿no? Vamos a ver otra vez. Ida y vuelta. Ahí va el subnormal. Venga. Bueno, ya se ha ido el subnormal con Cárdenas. A ver, podríamos ponerlo transferible. Pero sí que es verdad que es la primera oferta que recibe. Es probable que lo acepte. Pero bueno, vamos a ponerlo transferible para intentar asegurar. A ver, Cárdenas, ¿dónde andas? Pero el que estaba dando problemas, que es lo que iba a decir, es Cox. ¿Vale? Cox, que ha recibido ya varias ofertas. Y que no hay forma, que no se va, tío. Cárdenas, vamos a añadirlo a transferibles, ¿vale? Y vamos a ver si, con este truco que me habéis dicho, conseguimos que el jugador se vaya. A ver, igual ahora con Cárdenas funciona. Pero tampoco te creas que es una referencia muy importante, ¿no? Porque al final Cárdenas es la primera que recibe. Echu tiene cláusula de rescisión pagada. Pues muy bien. Y otra oferta por Cárdenas ahora de internacional.
pues vamos a aceptarla también. Esta cesión sería para la próxima temporada, ¿vale? Así que, bueno, pues bien, bien, ¿no? Vamos a ver, porque tenemos partido contra el Manchester United. Un mensaje, dejadme ya de ruedas de prensa y de tonterías, por favor. Manchester United, vamos a ver por qué creo que vamos a jugar este partido. ¿Por qué? Pues porque está dominando los de Liga. Y en casa contra el Eibar, en casa contra el Sporting, los partidos que hay fuera son Sevilla y Barça. Después más adelante, otra vez fuera, pero contra el Valencia. En casa contra el Málaga, creo que son partidos fáciles. Entonces vamos a jugar contra el United. Y la eliminatoria está hecha, pero por lo menos vemos un buen partido, ¿no? Contra un buen equipo como es el Manchester United. Y bueno, pues eso que nos llevamos para este episodio. Y en el siguiente, pues en el siguiente ya veremos lo que jugamos. En el siguiente espero que podamos jugar dos finales. No lo sé. Depende de lo que hagamos hoy y de lo que hagamos mañana. Mañana no, en el próximo episodio, el lunes. Vamos a ver por qué. Sí, esto se va a quedar así, yo creo. Podríamos dar oportunidad a alguien del filial. Pues no, la verdad es que no. No, para algo tenemos a los suplentes de nuestro equipo. Vamos al Bernabéu, vamos al partido contra United. Partido de vuelta de octavos de Champions. Y a ganar. Bueno, aquí veis ya al árbitro cogiendo ese balón de la Champions tan bueno. Modric como capitán de United. Esa sí que no me la esperaba. Y aquí vemos al Bernabéu preparado, listo para este gran partido. Vemos aquí a Asensio, Kane, Mbappé, nuestro tridente de ataque, culto a la portería. Y vamos a por el partido. ¡Uy, David! ¿Qué está pasando, David? ¿Qué está pasando, David? David últimamente está muy flojo, ¿eh? Ya incluso en el FIFA, ¿no? Vaya gol que vamos a meter. ¡Pum! Time finishing verde de Isco y golazo. 2-0. Pum, balón al espacio para Mbappé. Y Mbappé se le ha ido largo el último control, tío. ¿Por qué me haces esto, Kylian? Final de la primera parte, 2-0 al descanso. De momento, partido cómodo. Qué buena, tío, qué buena la jugada, joder. Nos estaba costando la segunda parte, pero aquí lo hemos hecho muy bien. Y Mbappé, con la portería vacía, ha marcado el tercero. Pero bueno, pero tremendo penalti me ha hecho De Gea, ¿no? ¡Pepito, falta mía! Pero vamos a verlo repetido, ¿vale? Vamos a verlo repetido porque este juego es impresionante. He intentado dar el pase de la muerte, Mbappé hace un pase de mierda, eso hay que decirlo. Y después sale aquí De Gea a despejar. Y De Gea... A ver, vamos a poner una cámara más... una cámara mejor. Que De Gea... Pero que De Gea hace penalti a Kovacic, que De Gea no toca balón. Que es un penalti clarísimo. Y pita falta de Kovacic, ¿sabes? Cuando De Gea yo la ha tirado, Kovacic, pues tira De Gea, porque De Gea sigue ahí insistiendo con ir a por el balón y no puede. Y pita falta de Kovacic. Yo no entiendo este juego, en serio. Vinicius fuera, tío. Vinicius fuera en la última, tío. La hemos tenido ahí. No he tirado la falta porque no tenemos ni un solo lanzador de faltas en el equipo. Es impresionante, pero es la realidad ahora mismo. Supongo que Asensio e Isco tirarán bien la falta, pero los he cambiado los dos. Y no tengo ningún lanzador en el equipo. ¿Cómo es esto, tío? Si a mí se me dan bien las faltas este año, tío. No puedo estar sin lanzadores. En fin, 3-0 hemos ganado a Manchester United. Vamos a continuar. United que ha tirado un par de veces a puerta, ¿eh? Bueno, alguna llegada ha tenido. Creo que ha tirado una al palo también. Bueno, ahí ha estado el United, pero bueno, la eliminatoria estaba más que hecha. Y tenemos ya los primeros cuarto finalistas. Tenemos al Atlético de Madrid. Tenemos al Real Madrid. Tenemos... Bueno, espérate. Sí, al Atlético de Madrid, al Real Madrid. Tenemos al Nápoles, que se ha cargado al PSG. Ojo, cuidado. Tenemos al Tottenham, al Manchester City y al Bayern de Múnich. Pues me molaría un Nápoles. ¿Para qué engañarnos? ¿Por qué no, tío? Molaría que nos tocase el Nápoles. Aunque es complicado porque ya habéis visto la cantidad de equipos top que hay en estos cuartos de final. Vamos a continuar, ¿vale? Queda... A ver, oferta por Price. A ver, Price, ¿tú has recibido alguna oferta? No, es la primera. Igualmente, ¿vale? Vamos a poner a Price. Es que desde aquí no puedo, tío. Me tengo que meter ahora en el menú de plantilla. Pues me meto en el menú de plantilla. Y vamos a poner a Price transferible, ¿vale? Para intentar... No sé, para intentar forzar el truco ese que me habéis dicho, ¿no? De poner transferible a un jugador que ha recibido una oferta de cesión. Y entonces se va y acepta la cesión. Vamos a intentarlo. Y si no, pues, si mejor no funciona, pues nada, pues volveremos a poner cedibles a los jugadores y volveremos a aceptar todas las ofertas que lleguen. Hemos aceptado ya antes una y no hay noticias.
Hemos aceptado antes una y no hay noticias, ¿no? Cárdenas. De hecho, hemos aceptado dos por Cárdenas y no hay noticias, tío. Habrá que seguir esperando, no sé. Tenemos partido contra el Eibar. Tenemos partido contra el Eibar y es partido para los suplentes, ¿eh? Es partido para los suplentes, después Sevilla, equipo bastante más duro. Y a ver, es partido para los suplentes, pero ojo a la clasificación, solo sacamos 3 puntos al Barça. No estamos en la mejor situación, ¿eh? No estamos demasiado bien, ¿eh? A ver, estamos bien porque estamos primeros, pero el Barça está cerca. Cualquier pinchazo nos manda a la mierda. Así que vamos a ganar. ¿Vale? Equipo, en casa, así, al Eibar. Lo que se nota, lo que yo noto claramente, yo creo que notamos todos, es que el equipo suplente es mucho mejor esta temporada que la pasada temporada. ¿Por qué? Primero, porque había muchos jugadores jóvenes que han subido de media. Y segundo, porque han llegado jugadores nuevos que han reforzado muy bien a este equipo suplente. El caso de Lunin, que volvía de la cesión. Caso de Kovacic, que volvía de la cesión. O caso de Pulisic, que es un jugador que hemos fichado. Y se nota que el equipo es mejor porque gana más partidos. La pasada temporada el equipo suplente en casa se dejó muchos puntos. Derrotas en casa, tuvimos varias. También empates en casa contra equipos claramente inferiores. Y esta temporada eso no lo estamos viendo. El equipo suplente esta temporada está respondiendo. Y es por eso que con 27 partidos jugados estamos primeros. Porque el equipo suplente esta temporada sí es un equipo en condiciones. Y la pasada temporada no. La pasada temporada era un equipo, pero para futuro, para esta temporada, por ejemplo. Era un equipo para esta temporada, pero no para la pasada. Para la pasada se quedaba corto. En fin, eso es lo que vamos a ir consiguiendo con el tiempo, ¿no? Cada vez el equipo suplente será mejor. Pues espero. Eso espero. Vale, jugamos ahora contra Sevilla. El Barça que sigue ganando, ¿eh? El Barça juega en casa, juega fuera, juega donde sea, pero sigue ganando, ¿vale? Por un momento me había asustado. Vale, por un momento me había asustado, pero claro, no puede aceptar las dos cesiones. Ha aceptado una y evidentemente tiene que rechazar la otra. Rivero se recupera y vale, bueno, de momento se puede decir que el truco funciona. Vale, de momento lleva uno de uno, ¿vale? Vamos a ver si Price también se va. Si Price también se va, pues seguirá con una efectividad de 100%, ¿no? Será un 2 de 2. Y así, pues hasta que encontremos uno que no se vaya. Si no encontramos uno que no se vaya, pues se podría decir que esto es un truco y que cada vez que recibas una oferta de cesión y tú quieras ceder 100% a ese jugador, pues lo pones transferible y se irá. Todavía no podemos confirmar nada, se ha ido solo un jugador. Así que nada, hay que ir avanzando, hay que ir recibiendo más ofertas, intentando ceder más jugadores. Y bueno, pues podremos confirmar ese truco o no. Jugamos contra el Sevilla. Iba a mirar un momento los últimos partidos del Barça porque estaba viendo que estaba ganando siempre. Y ahí vemos que está perdiendo contra Alavés. Claro, eso es lo normal. A ver, es lo normal dentro de FIFA, ¿vale? No es lo normal en la vida real. Marca Marcelo. Y sesiona un al para el Sevilla. Estamos ganando con ese gol de Marcelo, ¿eh? Ganar al Sevilla y que el Barça pierda contra Alavés sería la jornada perfecta. ¡Esto es la jornada perfecta! El Barça pierde contra Alavés y nosotros ganamos al Sevilla. Significa que nos ponemos a 6 puntos del Barça. Y ganando en un partido difícil como es este contra Sevilla, ¿eh? Bien, ahí veis la clasificación. 6 puntos, efectivamente. Vamos a continuar. Jugadores con compromisos internacionales... No son pocos, ¿eh? Oye, ¿James se irá algún día? Pregunto, porque es que... ¿Hemos recibido alguna oferta por James? Ya, en serio, tío. ¿Hemos recibido alguna oferta por James? Es que no hemos recibido ni una sola oferta por James, tío. Es increíble esto, ¿eh? Me sorprende bastante, ¿no? James es un jugador de grandísimo nivel, tiene 89 de media. Y que ningún equipo esté interesado en James, me parece de risa. Price ha sido cedido. Bueno, ya va aumentando la confianza en este método, ¿no? En este truco. De momento van 2 de 2. Oye, no podemos pedir más porque no hemos recibido más ofertas. Así que, bien. Es que, bien. No se puede pedir más, es lo que digo. Llevamos 2 de 2 con este truco, con este método. Y bueno, pues ojalá sigamos así. Si este método es real, pues podría valer una fortuna. Y de momento la vale. Hay que ver, hay que darle más tiempo. Hay que darle más rodaje, ¿no? Hay que ver, ya con 4 o 5 jugadores y sigue siendo del 100% la efectividad, pues se podría hablar de truco. Vamos a enfrentarnos al Sporting en casa. He puesto el equipo titular, estaba un poco cansado, pero ahora hay un parón de selecciones, así que sin problemas, Asensio que marca 2 al Sporting. Y este partido que nos lo vamos a llevar el Barça, juega el derbi de Barcelona contra el Español. En casa iba a ganar. Está ganando 2-0.
va a ganar ese partido, marca Vinicius el tercero. Y también marca el Barça 3-0 al Español. Pues nada, 6 puntos. 6 puntos y 9 partidos que quedan por jugarse. Bien, estamos bien. Estamos bastante bien. Price que sube. Claro, la cosa es que Price y Cárdenas se van cedidos, pero cuando empiece la próxima temporada, hasta entonces se quedan en el equipo. Y oye, pueden que tenga... Bueno, iba a decir, pueden que tenga algún partido. Ya las eliminatorias de Copa las hemos pasado, de hecho estamos fuera de la Copa. No sé qué partidos podrán tener, la verdad. Quizá el último partido de Liga, saco los suplentes, ¿no? Si ya la tenemos ganada. No sé, ya veremos. Jugamos contra la República Checa, he puesto la alineación del Madrid, no sé por qué, porque he visto aquí a los jugadores cansados y he dicho, no, esto no es, pero sí, sí es. Tenemos una oferta o un algo. Interrupción de las negociaciones para el traspaso de Álvaro Tejero. Me molaría que también hubiese un truco para vender jugadores. Porque el truco de la cesión, mira, pues está bien. Pero el truco del traspaso, eso sería oro. Eso sería oro. Un truco con el que te aseguras vender al jugador, sería oro. Porque es que estos jugadores no se van. Es que no se van, tío. Es que son muy pesados. Vamos a ir con este 11. Sé que está tocado. Sé que está cansado. Pero así saco los suplentes en segundo y ya está. Saco los suplentes en el segundo, que además creo que tengo más titulares que suplentes, ¿no? En la selección. A ver, de titulares tenemos a Carvajal, tenemos a Asensio y tenemos a Isco, tenemos tres. Suplentes, no sé cuántos tenemos, la verdad. No tengo ni idea, ha marcado Saúl. Mira, voy a pasar esto rápido porque es un partido de selecciones, amistoso. Y además contra la República Checa y fuera, hemos ganado, ¿no? Es bueno. Es bueno, pero... Bueno, sí, a ver... Si hubiésemos perdido no nos vale como referencia porque estaba jugando República Checa en casa. Pero habiendo ganado, pues oye, hemos ganado un partido fuera, con la selección. Bien, bien, se puede decir que bien. Y ahora jugamos contra Camerún. Y ahí vemos la selección suplente. No sé si tenemos algún suplente. Kepa, Sergi Roberto, Bartra, Nacho, Grimaldo, Parejo, Suso, Coque, Castillejo, Morata y Rodrigo. Pues no, no tenemos ningún suplente en la selección. Pues muy bien, 4-0 a Camerún, 0-2 a la República Checa. Oye, dos partidos que bueno, pues nos sirven para ver que estamos a buen nivel. Y además diría que son los dos últimos amistosos antes de la Eurocopa. Eurocopa para la que en principio no habrá ningún cambio en la convocatoria que acabáis de ver. Yo no he mirado la convocatoria, pero yo creo que las últimas veces que lo miré estaba todo bien. Empiezan los juveniles que quieren marcharse. Ojo porque ahora viene una tanda de 3-4 juveniles que se quieren ir y esto significa problemas. Pablo Ramos es el primero. Vamos a ver cuántos le siguen. Pablo Ramos, vamos a ver las condiciones de este jugador. Medio centro defensivo, 50 de media. Ahí te vas a quedar, ¿sabes? Ahí te vas a quedar. No lo voy a subir. No lo voy a subir. No voy a subir a un jugador con 50 de media y que tiene como máximo 85 de potencial. No me da la gana. No vamos al día. ¿Con qué no vamos al día? Mejor a dos jugadores de la cantera en al menos 10 puntos generales. En cuanto estén listos, sácalo en 5 partidos como parte del 11 inicial o desde el banquillo. Esto es complicado, esto es muy complicado y no lo vamos a hacer. Y después tenemos el otro, en 3 temporadas mejora 12 jugadores de la plantilla del filial con un potencial superior a 75 en al menos 10 puntos generales. Es que... Claro, es que mejorarlo en 10 puntos generales, ¿qué es? ¿En una temporada? Porque si es en una temporada no lo vamos a hacer ni de coña. Bueno, ahí tenemos el segundo de la tanda, que es Valerio Velázquez. Y no soy adivino, siempre pasa lo mismo, ¿vale? Siempre pasa lo mismo en este juego. Cuando te viene un jugador que quiere irse, empiezan a querer irse todos. Este jugador es oro. Este jugador es oro. Este jugador era parecido a Salomón Cárdenas, pero yo diría que es mejor, incluso. 68 de valoración, que es superior incluso a los jugadores que tenía del filial de Madrid, el Fuyasier, los jugadores del filial de Madrid. Ahora mismo no recuerdo el resto. 68 y potencial 90-94, potencial más alto del juego. Ese jugador es oro y ese jugador sí lo vamos a subir. Valerio Vázquez es el primer jugador que subimos en esta tanda y os aseguro que no va a ser el último. Eso al 100%, vamos, os digo yo que no va a ser el último. ¿Podríamos quitar a alguien de aquí? Podríamos quitar a Cárdenas, que tiene menos media, y entrenar a Valerio Vázquez, que tiene 68 y que va a ser jugador importante del equipo, ¿eh? De momento lo vamos a poner cedible, pero bueno, jugador importante del equipo es y va a ser. Benjamín Soria, a ver, este jugador ahora mismo es tercer portero, pero vamos, esta cesión es para la próxima temporada, así que podemos aceptarla sin ningún problema. De momento van 2-2, y aquí podemos tener... Hombre, tampoco vamos a decir la confirmación, pero bueno, sería el 3-3. A ver, he puesto a ordenar por dorsal si este tío es portero, si está aquí arriba. Vamos a quitarlo de cedible, lo vamos a poner transferible.
Y vamos a ver si se confirma 3 de 3. Vale, vamos a verlo. Vamos a seguir un poco más, yo creo. No sé cuánto va a durar este episodio. Me gustaría seguir un poco más. Me gustaría confirmar el 3 de 3, tío. O que no se confirma el 3 de 3, también. Y ya con esto, pues bueno, pues podemos tomar un poco ahí la referencia, ¿no? Ya que se vayan 3 de 3 ya es algo interesante, podríamos decir. Jugamos contra el Barça, sacamos 6 puntos al Barça. Y me gustaría ganar al Barça para sacar 9 puntos al Barça. Y porque además nos jodió en la Copa. Y queremos venganza. Quiero venganza. Quiero ganar al Barça. No quiero volver a perder con el Barça. No hay goles. ¿Dónde están los goles, tío? Creo que se lesiona. Problemas. Problemas porque además lo han cambiado. Marca Asensio en el Camp Nou. Marca Asensio en el Camp Nou. Y con ese gol de Asensio vamos a llevarnos los 3 puntos. Nos vamos a llevar los 3 puntos. Y el Barça nos habrá eliminado la Copa, que es la competición menor. Pero en la Liga se va a ir a la mierda, porque le sacamos ahora mismo 9 puntos. Ganamos al Barça en el Camp Nou. Y con 9 puntos a falta de 8 partidos, la Liga tiene que ser nuestra. No voy a decir es nuestra, porque queda mucho. Pero tiene que ser nuestra. Uf, más ofertas de cesión, tío. Me gusta ahora recibir ofertas de cesión, tío. Informe del filial, lesión en el entrenamiento, 3 semanas. ¿Quién? Isco. Joder, Isco no, tío. Isco no, y Cross 6, joder. Joder, con este juego, en serio, tío. ¿Cómo me lesionas? Es que no sé cómo me hace esto el juego, de verdad. El Brujas quiere a Toby Cox. Con Toby Cox, además, tenemos un caso curioso, que es que ha recibido 5 o 6 ofertas de cesión y las ha rechazado todas. Si Toby Cox acepta irse cedido al Brujas, yo creo que tenemos confirmación de que este truco es real. Bueno, ahí me han agradecido 20 jugadores, no, 20 no, son 7. Pero tío, 7 jugadores me agradecen el... No sé, minutos, supongo. Vamos a poner transferible a Cox. Y vamos a coger a estos jugadores, vamos a borrar todos estos mensajes. A ver, ¿quiénes son? Echu, me da las gracias, este jugador no juega nunca. Sergio Méndez, yo diría que tampoco. Odegaard, bueno, está ahí de reserva, algún partido habrá jugado. Kane es titular indiscutible. Isco es titular indiscutible. Pulisic se enfada. Y Cristo González, que también me agradece jugar. Pues nada, pues de nada, hombre, de nada. Para eso estamos, tío, soy el entrenador, tengo que repartir minutos. Y más ahora que hemos perdido, es que no sois conscientes de la situación. Estamos en el momento más importante de la temporada y acabamos de perder a nuestros dos centrocampistas titulares. Es que estamos en el momento más importante de la temporada y perdemos a nuestros dos centrocampistas titulares. ¿Qué es esto? Es que no somos conscientes de lo que está pasando, ¿eh? No somos conscientes de lo que está pasando, pero es que se nos va la mierda la temporada, ¿eh? Que se nos va la mierda la temporada, a ver qué hacemos aquí, ¿eh? A ver cómo apañamos esto. Quiero llegar al partido de Valencia. Tío, pues vamos a pasar el partido de Valencia. A ver, tenemos algo después. Por cierto, ¿lo hemos mirado? ¿Rivales de cuarto? Sí, lo hemos mirado. Era en Nápoles. Sí, me he metido antes en el calendario. He visto que era en Nápoles, pero no he dicho nada. Pues es en Nápoles. Hay tiempo hasta el partido de Nápoles. Y vamos a llegar hasta ese partido de Nápoles, ¿vale? Porque quiero... Quiero mirar lo de las cesiones, tío. Quiero ver si llegan... Si llegan aquí y me dicen... Poma, Cox se ha ido cedido. Y Soria se ha ido cedido también, y son 4 de 4, y además con Cox, que ha rechazado ya varias cesiones. Vamos contra el Valencia, ¿vale? Después de ganar al Barça, llegamos con 9 puntos de ventaja sobre el segundo, que es el mismo Barça. Y bueno, pues si ganamos al Valencia, pues seguiremos como mínimo a 9. Y molaría seguir a 9. Molaría seguir a 9. ¡Molaría seguir a 9! ¡Joder, Vinicius! ¡Qué grande eres, tío! ¡Qué grande eres, Vinicius Junior! ¡Claro que sí, tío! Pues con esto, vamos a llegar al día del Nápoles, porque quiero ver qué pasa con las cesiones, tío. En serio, tengo muchas ganas de ver qué pasa con las cesiones, tío. Porque de momento ha funcionado, 2 de 2. Y tenemos la posibilidad de que esto acabe en 4 de 4. Y con además un jugador que bueno, pues está ahí, tío, y... Y había rechazado ya varias cesiones, como es Cox. Cuartos de final contra el Nápoles. Por cierto, decía antes, el Nápoles, que era el más fácil, seguramente es el más fácil que hay en cuartos, y nos ha tocado a nosotros. Ah, no, mira, ¿se ha colado el Milán? ¿A quién ha eliminado el Milán? Al Dortmund. Bueno, sí, más o menos Nápoles-Milán-Dortmund, más o menos mismo nivel, ¿no? Se podría decir. Pues mira, hemos tenido suerte el Barça y nosotros, el resto, City, Atlético de Madrid, que han empatado 1, Bayern, Tottenham, que ha acabado 1-0. Vamos a ver... Porque tenemos 4 mensajes. Cox ha sido cedido. Y Soria ha sido cedido. Ojo, porque acabamos de encontrar
el truco para ceder jugadores. Si queréis un tutorial de ese truco, dejadmelo abajo en la descripción. Sí, en la descripción, ¿sabes? En los comentarios. Y quizá haga un tutorial de cómo ceder jugadores en FIFA 19. ¿Cómo asegurar que un jugador salga cedido en FIFA 19? No clickbait. 100% real, no fake. En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Ya veré cómo apaño el centro del campo sin Isco y sin Cross para la Champions, para la Liga, para todo. Y como digo, espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.